consecuencia de la llamada Guerra Santa. Nos encontramos aquí en el lugar de los hechos, caminando entre escombros, ya que dos edificios fueron derrumbados a causa de bombas colocadas por un grupo de terroristas. También nos enteramos al momento que dos aviones militares... Es el principio del final, Génesis, Apocalipsis, fue un encuentro del Edén. Que empezó esta crisis fue Adán, Eva, producto de un pacto, o fue el comienzo del dichoso pecado. Fue Noé, el arca, segunda oportunidad para que el ser humano se pudiera salvar. Es una relación, o pura amistad, un fiel amigo, o un beso en el bolsillo. Esa venida de Dios, o son los marcianos, o es un objeto no identificado. Son apariciones, o imaginaciones, son los pretextos de muchos que crean religiones. Esta Biblia, palabra de vida, o es el Corán, que a muchos intriga. Son los testigos de Jehová, llevan de puerta a puerta, o son los musulmanes que oran siete veces al día. Son los cristianos que tienen la verdad, o son los ateos que se quieren gobernar. Son las guerras, o es la paz, pero te digo, ninguno de ellos verá el final. Dicen que es una guerra santa, pero es una pura venganza. Las torres gemelas han sido el blanco del ojo terrorista, derrumbando ambas torres, provocado por dos aviones que se estrellaron contra los mismos. A causa de esto, cientos de personas han perdido la vida. Los Estados Unidos de América le ha declarado la guerra a Afganistán. Son las torres gemelas, la caída de la gran Babilonia. Nuestra economía sube y baja. Piénsalo bien, ¿quién controla este gobierno? Si en Dios se pone su confianza, ¿pero cuál es? ¿Son los masones o los iluminaris? ¿O es el enemigo que proviene del Hades? Es el ocultismo que atrae al ser humano. Deben de un camino camuflajeado. Anuncian los tiempos finales. En las noticias se prepara el gobierno. Se arma la milicia. Se escucha el tronar de bombas y tiros. Naciones en batalla, el mundo en un caos. Anuncian los tiempos finales. En las noticias se prepara el gobierno. Se arma la milicia. Se escucha el tronar de bombas y tiros. Naciones en batalla, el mundo en un caos. Y dicen que muchos han desaparecido. Lo que fue escrito ha acontecido. Desaparecidas, sin rastro alguno. Muchos de sus familiares gritan desfavoridamente, achacando su desaparición a un llamado rapto. Y el mundo entero se prepara para un nuevo gobierno universal. Su líder, el esperado por los gobernantes de todo el mundo. Su oferta, la paz mundial y la estabilidad económica. Y se ha comenzado a hablar ya de un nuevo circuito electrónico, el cual ha de ser implantado en la mano o en la frente de cada individuo, el cual le dará el derecho a comprar o a vender. ¿Será esto la llamada marca de la bestia? ¿O será esto el principio del final?